Pongo aquí en último lugar la genética. Si es importante, es importante ver qué razas es para lo que nosotros queremos como producto final de nuestro negocio. Si queremos carne, si queremos leche, si queremos las dos, ¿sí? El tipo de clima, qué ganado se adapta mejor, qué ganado no es para este clima. Lo que no es para este clima, ni hagan el esfuerzo ni le gasten tiempo. Sí, que es una de las cosas que ahorita se está viendo en los nuevos manejos de ganadería, ¿no? Ver la aptitud de los animales para poder subsistir en un clima adverso para ellas, ¿sí? El ganado en cuestión de nutrición tiene tres prioridades. Y aquí, pues, hablamos de las vacas, propiamente, porque el mantener a la cría, pues ningún macho lo hace, ¿verdad? Bueno, sí, nosotros cuando le estamos pagando el colegio a los hijos. Pero la vaca, el primer nivel nutricional de lo que ocupa su organismo es para mantenerse viva, ¿sí? Muchas veces llega la sequía, los animales tienen muy poco que comer y lo que comen está bastante malo, pero no se mueren, pierden peso, a lo mejor las vamos a ver flaconas. O a lo mejor las vamos a ver en condición no gordas, pero tampoco flacas. Entonces, dice uno, bueno, se está manteniendo viva. Pero si la vaca está parida, tiene otras necesidades. O sea, necesita cubrir la primera para empezar a cubrir la segunda, ¿sí? El mantener a la cría es otra de sus prioridades de vida de las vacas, ¿sí? Las vacas paridas se deshacen en leche por sus hijas, por sus hijos. ¿Sí? Pierden condición, llegan a perder condición, que se atentan contra su salud. Y entre más leche es la vaca, más severo es el daño que se ocasionan ellas por las cuestiones productivas. Entonces, es donde empezamos a pensar en el primer término que les puse, la estrategia. ¿Qué vamos a hacer para ayudar a esas vacas a que no pierdan tanta condición corporal, ¿sí? ¿Cómo las podemos apoyar? Ya les dio varios métodos el ingeniero hace rato. Sí, uno de ellos es empezar, la leche se empieza a fabricar desde antes de que paran las vacas, no al momento del parto, ¿sí? Entonces, es importante ayudar a la vaca desde antes de parir. Las vacas pierden capacidad de consumo cuando están cargadas. Y sobre todo en el último tercio de gestación. En el último tercio de gestación, o sea, los últimos 3 meses, del 7, 8 y 9, los animales, el becerro empieza a crecer exageradamente, duplica, triplica el tamaño que tiene, y empieza a empujar con el útero y el becerro empiezan a empujar el rumen y va perdiendo su capacidad del rumen de tener más alimento. Entonces, los animales, si ustedes son observadores, ustedes empiezan a ver que las vacas pierden condición antes de parir, ¿sí? Ya las empiezan a ver, que ya se les ven las caderitas, que ya se les saltaron los huesitos de la espina dorsal, que ya están más descarnaditas. Las vacas empiezan a quemarse antes de parir, ¿sí? Toda la cuestión de crecer el becerro y empezar a fabricar el tejido glandular tiene mucho que ver con niveles de energía que está recibiendo el animal. Entonces, una estrategia para que se hagan buenos partos y conservar la condición corporal de las vacas, que es la que nos va a sostener una buena parte de la producción de leche, necesitamos ayudarles al parto. Al parto hay que empezar a darles de comer, hay que empezar a manejar otro tipo de alimentación, hay que apoyarlas, ¿no? Entonces, la leche no sale de la nada, en el caso de las vacas lecheras. O los kilos que ganen los becerros no salen tampoco de la nada. Hay gente que me diga, doctor, no me hable usted de vacas lecheras, yo no ordeño, yo produzco becerros. ¿Sí? Y las vacas de carne no dan leche. ¿Sí? ¿Cómo no? Exactamente. ¿Sí? Las vacas de carne muchas veces producen más leche que las vacas que tenemos nosotros encerradas para la ordeña. ¿Por qué? Porque el becerro todo el día está apoyando a la vaca. ¿Sí?
todo el día el becerro está estimulando a la vaca para bajarle la leche. Entonces, aunque ustedes ordeñen esa vaca y en una ordeña les dé 5, 6, 7 litros o 10 litros, no significa que ese sea el potencial de producción de la vaca. ¿Sí? La vaca, esas vacas en el pico de lactancia, por ahí de los, arriba de los 60 días, 90 días, ¿sí? Seguramente si ustedes las estuvieran apoyando todo el día, les juntan más de 30 litros de leche en el día, sin ningún problema. La vaca holandesa que vimos ahorita acá en el corralito, esa vaca tranquilamente les puede juntar sus 30, sus 40 litros en el pico de lactancia, sin ningún problema. Tiene la capacidad para hacerlo, tiene el tamaño, tiene todo para dar leche. ¿Sí? Nada más que el tener animales productivos empieza por la comida. ¿Y cómo vamos a hacer para manejarle a los animales un mejor alimento? ¿Sí? Y si se fijan, el último término en cuanto a las prioridades en la nutrición de los animales es la reproducción. Realmente la reproducción es un lujo para las vacas, y más las vacas que están muy especializadas en producir leche. Es un verdadero lujo, requieren mucha energía, requieren mucha proteína, requieren altos niveles de glucosa circulando. ¿Sí? Toda esa grasa que queman las vacas, esa condición que pierden, el único órgano que tiene la capacidad de transformar la grasa a glucosa se llama hígado. ¿Sí? Entonces, toda esa grasa que remueve la vaca tiene que pasar por el hígado para que a través de un proceso que se llama en fisiología el ciclo de Krebs, que está por demás ponérselos, es donde saca una molécula de glucosa para que la vaca pueda mantenerse viva. El alimento ideal para las células, energéticamente hablando, se llama glucosa. Y resulta que para que funcione todo el sistema endocrino del animal y puedan liberarse las hormonas para que se generen los folículos que van a ser fecundados, para que se prepare el endometrio, para que se madure el cuerpo lúteo, tiene que ver con picos de insulina. Y para que haya insulina, necesitamos glucosa circulando. ¿Sí? Cuando la vaca pierde mucha condición, el primer órgano que sufre es el hígado. Entonces viene el problema de lo que le llaman hígado graso. No sé si lo han vivido aquí en algún momento, de alguna vaca parida que se murió, y que el hígado ustedes lo agarran y se deshace con las manos, como si fuera de polvo. ¿Sí? A ese grado llega la descomposición del hígado.